Retomamos esta intensa jornada con el resto del programa. Tendremos dos mesas redondas muy sugerentes y prácticas para hablar de experiencias pioneras y retos del dato en las administraciones locales en la Agenda 2030. Y para hacerlo en dos sesiones que nos ofrecerán dos visiones complementarias. Por una parte, la primera mesa será el dato como herramienta de transformación en las administraciones locales, donde hablaremos de tecnología de organización y hablaremos de ciudad. Y en una segunda mesa, sobre el dato como servicio y creación de valor al ciudadano, donde nos centraremos en la transparencia, la apertura, la reutilización y la participación. En un momento empezaremos con la mesa primera. Hoy contamos con cuatro referentes de administraciones locales innovadoras procedentes de Málaga, Mataró, Gijón y que se complementarán con la visión de Oracle, nuestro colaborador. Procederé a ir presentando a cada uno de los intervinientes para que nos presenten su proyecto o propuesta y tras las cuatro intervenciones abriremos un turno de preguntas a los participantes. Esperamos poder tener un poquito de tiempo, por lo que lo invitamos al público a que nos hagan estas cuestiones. También, como hemos dicho, podemos invitar a que las que no lleguen a buen puerto hoy las puedan contestar con posterioridad y, de hecho, alguno de nuestros ponentes tiene que ausentarse, con lo cual se las trasladaremos. Empezaremos con un ayuntamiento también reconocido por su innovación y excelencia, como es el Ayuntamiento de Málaga, que está representado por Víctor Manuel Soya Bárcena, que es director general de Innovación y Digitalización Urbana. Víctor es un referente con una larga experiencia en Asturias, desde el mundo local y autonómico, que, llegado recientemente a Málaga, seguro que con tanta experiencia será una fuente de ideas para todos. Y Víctor Soya nos propone un título sugerente que yo creo que su contenido va a ser muy atractivo. No es dato todo lo que parece serlo. Así que adelante, Víctor. Mi intención va a ser presentar desde mi punto de vista aquellas cuestiones que deberían de tenerse en cuenta para que ese término tan sencillo que es dato digital, ¿vale? Pueda tener una eficacia a la hora de elaborar proyectos o de iniciar algún tipo de experiencia. Siguiente diapositiva, por favor. El Ayuntamiento de Málaga es un ayuntamiento que desde hace muchos años está muy comprometido con el tema de los datos y de la publicación de los datos. De hecho, si ahora cualquiera entra en nuestra sede, se encontrará pues, con un portal de datos abiertos que tiene más de 900 conjuntos de datos. Esta trayectoria se empezó a andar en el año 2012 y ha tenido reconocimientos europeos. En el año 2015 fuimos el ayuntamiento que más de conjuntos de datos había colocado en la plataforma europea FIWAR. Es decir, que tenemos, digamos, una amplia trayectoria y recorrido en este campo de los datos abiertos. Por lo tanto, hemos acertado y nos hemos equivocado. Siguiente transparencia, por favor. Además de plantear, digamos, opciones en el tema de los datos abiertos, tenemos ya cierta experiencia en trabajar internamente sobre cuadros de mando municipales. En concreto, el que ahora mismo tenemos vigente, tenía como reto impulsar un poco el conocimiento y la transparencia sobre más de 1.000 actuaciones previstas en el programa de gobierno del ayuntamiento. Para llevar a cabo este reto, este proyecto, fue necesario manejar más de 2.000 indicadores y cientos de fuentes de información. Por lo tanto, yo entiendo de que somos un ayuntamiento que en la cuestión de la explotación de los datos siempre ha estado presente en las entidades locales. Siguiente transparencia. Siguiente transparencia, por favor. A ver, mi intención es sentar un poco los términos sobre los que se mueve un poco el concepto del dato digital, ¿vale? El dato digital hace 10 años era un mito. Era un mito porque todo el mundo empezaba a oír la importancia de manejar esta información tan rica que tenemos todas las organizaciones, pero realmente nadie sabíamos muy bien qué podíamos hacer con ello.
Cuando ya fuimos viendo un poco las posibilidades que nos daba, nos pasamos al otro extremo y se convirtió un poco como en moda. Y entonces todo el mundo empezó a publicar y a manejar datos un poco sin ton ni son. Y con el paso del tiempo, actualmente ya del mito se pasó a la moda y de la moda a la necesidad. ¿Por qué? Porque ahora mismo, y más con el tema de la pandemia, digamos, las administraciones locales, mirándose en el espejo de la empresa privada, han visto que tienen un bagaje y un activo enorme internamente si son capaces de manejar correctamente el dato digital que tienen. Pero me gustaría que oyerais un pequeño vídeo, a ver si es posible, ¿vale? Para centrar un poco lo que quiero decir. Adelante, vídeo. A ver, bueno, si es posible. Vamos a jugar a los Son 30 segundos. Un suponer. Estamos aquí para aclarar un par de conceptos, señorita. Está nuestro dinero. En tanto en cuanto nos den lo que es nuestro, discutiremos ese concepto con el fin de discutirlo. Mira, nena, aquí hay una cuestión. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. Pero ¿y el concepto? ¿Eh? ¿Eh? Amiga, a los hechos me repito. Se aplica algo que se tiene muchas acepciones en la vida, y es que el concepto es el concepto. El dato digital es un término, pero tenemos que tener todos un poco claro qué representa el concepto para nosotros de dato digital. Siguiente, transparencia, por favor. Tenemos que tener en cuenta un poco, entiendo yo, la cadena de valor de la información en todos los ámbitos, y más en nuestro ámbito de las administraciones locales. El dato, sea digital o no sea digital, sea estructurado o no sea estructurado, es un elemento muy básico de información, un elemento primario de información, que por sí mismo, aunque sea en una lista, es irrelevante para las cosas que nos importan, que es en esta cadena de valor de la información tomar decisiones. Si somos capaces de tener esto claro y manejamos las series de datos correctos y los procesamos, empezamos a subir de valor en esta escala y empezamos a tener información. La información es fundamental para que las personas que tienen que tomar decisiones se basen en cuestiones que tienen un respaldo de datos por detrás. Y detrás de la información viene el conocimiento. Es decir, una vez que tenemos el dato recolectado, vemos la información que podemos extraer con esos datos procesados y luego pasamos a tener el conocimiento con la experiencia de nuestra organización, el know-how que tenemos y estas, digamos, informaciones que estamos extrayendo de las series de datos que vamos detectando. Por lo tanto, creo, primera cosa, tener clara esta cadena de valor. Segunda cosa, no se trata solo de acumular datos. Es decir, datos tenemos demasiados datos. Tenemos que ser capaces de extractar aquellos datos que se sumen a esta cadena de valor. Siguiente, transparencia, por favor. Y aquí vienen, digamos, aquellos canales a través de los cuales nosotros podemos ir encajando esta información que vamos estructurando a través de los datos. Una vez que nosotros decidamos qué datos vamos a escoger, ¿dónde los vamos a aplicar? Tenemos que decidir cuál de los canales que ahora mismo están siendo habitualmente utilizados son los más idóneos para cada uno de los datos que vamos seleccionando. Aquí he puesto los cuatro que todos conocemos. El canal de Open Data, seleccionamos una serie de datos. ¿Para qué seleccionamos una serie de datos? Seleccionamos una serie de datos para uso externo. Hacemos una oferta de datos hacia el exterior. En este canal, cada vez más se está actualmente aprovechando para, digamos, poner un repositorio propio de información del cual podamos nosotros mismos obtener la información que estamos publicando en el exterior para otras aplicaciones diferentes que son propias nuestras. Un elemento superior es el de Big Data. Si nosotros la serie de datos que estamos relacionando pensamos de dirigirlos a un concepto de Big Data, tenemos que pensar que es información que tiene que requerir un proceso, para que esa información pueda ser tratada luego en base a un conocimiento que vamos a generar. Los datos pueden también estar destinados a un cuadro de mando, que para mí es una escala un poco superior al Big Data, porque además de manejar datos, digamos, normales que pueden caber en un Open Data o en un Big Data, utiliza otra serie de información no tan estructurada que tiene un reflejo, digamos, más en lo que es los proyectos de gobierno de la propia entidad. Y por último, los datos
que nos van a nutrir un apartado que es legalmente obligatorio en estos momentos, que es cumplir con la ley de transparencia. La ley de transparencia se debe de nutrir de datos que nosotros estamos produciendo dentro de la propia organización. Va a implicar que vamos a poner a la vista de los demás los mecanismos que hacen ver si somos realmente eficaces y no somos realmente eficaces. Por lo tanto, en función de los datos de los que disponemos, tenemos que seleccionar un poco los canales a los que vamos a dirigir cada uno de estos datos y ser capaces de diseñar los proyectos en función de los canales. Siguiente, transparencia. Y ahora viene un poco la parte, digamos, más crítica, y es cómo seleccionamos, cómo hacemos candidato a un dato digital. Yo aquí me he atrevido a poner seis características que deben de acompañar a cualquier selección de candidatura para un dato digital. En primer lugar, tiene que ser un dato que yo he denominado único. Es un dato único, quiere decir que tiene que provenir de una sola fuente. No sería muy lógico que nosotros nos arriesgásemos a publicitar en cualquier canal datos que tienen diferentes fuentes. Por lo tanto, de difícil garantía de calidad. Por lo tanto, si un dato no estamos seguros de tenerlo como una sola fuente de emisión de ese dato, no debería de ser candidato a ser un dato digital. Por lo tanto, como segundo elemento, entiendo de que tenía que tener origen en un sistema de información corporativo. En un sistema de información corporativo, ¿por qué? Porque son sistemas transversales y que hacen que la información que se maneja dentro de esos sistemas sea admitida por toda la corporación. Por lo tanto, tienen más posibilidades de convertirse en dato único que aquellos otros datos que residen en aplicaciones isla o aplicaciones departamentales muy especializadas, con mucha riqueza, pero que seguramente no tienen contraste en el resto de la organización. El tercer elemento a tener en cuenta sería la forma de extraer ese dato de nuestros sistemas de información. La extracción debe de ser, a mi modo de ver, automática, porque parto de la base de que cualquier extracción de datos para cualquier canal no debe de suponer un trabajo extra para la organización. Por lo tanto, datos que necesiten ser manipulados, datos que no se puedan extraer automáticamente de los sistemas de información, tampoco serían buen candidatos para ser datos digitales para ubicar en cualquier canal. Otro punto importante de los datos digitales es la actualización. Un dato, en función de su naturaleza, tiene que tener una periodicidad de publicación. Si no somos capaces nosotros de realizar esa actualización, es un dato que no deberemos de publicar, porque tiene vigencia en el momento en que lo haces, pero al momento siguiente ha dejado de perder valor. Por lo tanto, aunque lo podamos extraer automáticamente de un sistema corporativo y con una única fuente, no deberíamos de hacerlo candidato a dato digital. Por otro lado, si ya vamos dirigidos directamente al Open Data, es decir, a canales externos a la entidad local, si no son usables, hay que descartarlo. No es candidato a ser un dato. Si nosotros tenemos un dato no estructurado basado, como sabéis, por ejemplo, en un PDF, es inútil poner ese dato en un portal de datos abiertos, porque no sería posible reutilizar la información que lleva dentro, el contenido que lleva dentro ese dato digital, para otros fines. Por lo tanto, mejor no utilizarlo. Y por último, revisar si hemos acertado. Es decir, revisar la reusabilidad del dato. Nosotros colocamos en un portal de datos abiertos cientos de conjuntos de datos. Debemos de revisar si esos datos son consumidos por alguien. Si son consumidos por alguien, debemos de mantenerlos. Si esos datos no son consumidos porque no son útiles, no son requeridos, debemos de quitar ese dato de nuestro canal de datos abiertos. Siguiente, transparencia, por favor. A ver, y no me puedo evitar la tentación de hablar de esto, porque ahora mismo, quien más quien menos, estamos metidos todos en este tema. Estamos metidos todos en proyectos de transformación digital enfocados a la administración electrónica. ¿Qué supone este proyecto que todos tenemos ahora mismo encima de la mesa? E insisto, con la pandemia, con los plazos acelerados y con los requisitos y con los objetivos acelerados. Necesitamos reconocer que esta situación nos está presentando una nueva fuente de datos. Siguiente, transparencia, por favor. Una nueva fuente de datos. Una fuente de datos que ya no es una fuente de datos a los que estábamos habituados. Es una fuente de datos
que no son normalmente estructurados y que tienen que tener, si queremos aprovechar la información que contiene dentro, unas características específicas. Siguiente transparencia, por favor. Siguiente transparencia. Vale. A ver, si estos sistemas de información que ahora están enfocados a la administración electrónica, en la que estamos todos metidos, queremos que sean una fuente rica, rica como no puede ser de otra manera, de datos, tenemos que enfocarla, entiendo yo, desde estos cuatro puntos de vista. Tiene que ser una aplicación integral, es decir, que todos los procedimientos administrativos municipales estén incluidos dentro de esta plataforma, que además nos sirva no solamente para gestionar documentos, tiene que gestionar datos, porque todos los procedimientos municipales conllevan información. Por lo tanto, la integridad requiere completitud de procedimientos y gestión de datos propios de cada uno de los procedimientos. Tiene que ser única, porque si estamos hablando de fuentes únicas de datos, tiene que ser la plataforma única para toda la organización. Murieron los proyectos pilotos si queremos sacar, extraer datos digitales de una plataforma que es nuestro core de negocio. Y, por supuesto, tiene que ser interoperable e intraoperable. ¿Por qué? Pues porque eso es la forma de enriquecer nuestra propia plataforma con más datos que nos aportan otras administraciones, ¿vale? Nos aportarán datos la Administración General del Estado desde las plataformas de interoperabilidad y nosotros podremos enriquecer esa plataforma de administración electrónica haciéndola interoperable con el resto de sistemas. Lo que se busca es centrar en un sistema de información toda la información administrativa para que con ella podamos cumplir con lo que nos marca la ley de transparencia, ser capaces de llevarlo a un cuadro de mandos corporativo, ser capaces de llevarlo a un elemento Big Data que nos ayude a hacer una administración electrónica un poco más eficaz, que nos ayude a reducir la carga administrativa, pero basado siempre en que tenemos una información para tomar decisiones al respecto. ¿De acuerdo? Siguiente transparencia, por favor. Más o menos podría tener esta estructura, ¿vale? Esta estructura lógica, para que de este proyecto de transformación digital que implica administración electrónica pudiéramos disponer dentro de unos años de unos datos muy ricos, ¿vale? Para su explotación y para que nos permita mejorar nuestra forma de trabajar. Son datos muy desestructurados muchas veces, pero que nos pueden ayudar a saber y a exponer nuestras competencias, la normativa, nuestra estructura interna, la oferta pública de empleo que tenemos, los convenios que llevamos adelante, los contratos, las subvenciones. Y seguramente si lo hacemos bien, la ley de transparencia la cumpliremos casi sin querer, porque es un canal al que vamos a exponer toda la información que estamos recuperando en este sistema de información. Y ya terminando, siguiente por favor, como conclusiones, a ver, que yo creo que es la cuestión más interesante en estas jornadas. A mi modo de ver, la transformación digital tiene que estar ya orientada al dato, es decir, ya no a los sistemas de información, sino ya orientada al dato y no solo al dato por tenerlo, sino a la futura explotación del datos. Acostumbrar a la organización a que si no manejamos esto, si no manejamos los datos, no podemos ser más eficaces y tenemos muy difícil mejorar, que las decisiones organizativas se tienen que tomar no solamente por la sensación o por la experiencia, sino que se tienen que tomar a través del análisis de los datos, que estén en cualquiera de estos canales. Que muchas veces hay que perder el miedo a publicar porque realmente no somos perfectos y seguramente habrá datos de gestión que cumplan con la calidad de un dato digital que no lo tengamos perfectamente definido. Hay que publicarlo porque eso va a ser la base de futuras mejoras. Eso sí, no, a ver, el fin no justifica los medios. Si la publicación nos implica esfuerzos fuera de lo común, mi consejo es no publicar. Es decir, el uso del dato dentro de las organizaciones no puede ser un trabajo mayores para la gente que los gestiona y que los genera, ¿vale? Si lo hacemos bien, pues esto va a tener una repercusión clara en el mundo empresarial. Si vemos que no es útil, no es necesario publicar. Si vemos que no es actual o que no le interesa a nadie, no queremos tener un ranking de conjuntos de datos, no publicar. Y, desde luego, medir bien las prioridades. Primero la organización y luego la minería de datos. Siguiente transparencia. Y quería dejar unas preguntas para la reflexión, porque no hacemos nada más que hablar de datos, pero creo que en alguna ponencia algo se ha dicho sobre esto. ¿Tenemos las organizaciones preparadas para mantener lo que estamos diciendo? Es decir,
¿Tenemos las organizaciones preparadas para que no sea un sueño de una noche de verano, sino que el tema de la calidad de los datos que vamos a reutilizar esté garantizada? Siguiente pregunta, que dejo encima de la mesa. ¿Disponemos perfiles técnicos que puedan analizar esos datos? Porque nosotros hemos vivido por alguna experiencia donde resulta que después de tener centenares de miles de datos no tenemos nadie que los interprete correctamente. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo que al final no tiene el beneficio para el que se ha hecho. Si lo tuviéramos el personal técnico, a ver, esto afecta a toda la organización. ¿Hay algún protocolo que nos pueda medir el cumplimiento de las conclusiones que hayamos sacado después del análisis de datos con estos recursos que tenemos? Y lo que es todavía más importante, ese perfil técnico que aplica esos protocolos, ¿tiene competencias para alterar la vida de las áreas o de los departamentos que no cumplan con las conclusiones que hemos sacado de todo este análisis de datos? No sé, y por dejar ya una cosa más a futuro, tenemos muchos datos, tenemos datos que nos ayudan a tomar decisiones. ¿Esos datos y esas posibilidades las estamos llevando a otros canales, digamos, de un poco más de futuro, como los chatbots o la representación de toda nuestra información georreferenciada o nuestras apps móviles? Yo ahí lo dejo. Y nada más, espero que no me haya pasado mucho del tiempo. Muchas gracias, ¿vale? Fernando, te dejo que sigas. Sí, pues muchísimas gracias, Víctor, por esta visión tan clara del concepto. El concepto es el concepto, el dato es el dato. Creo que ha sido muy interesante para todos. Y vamos a seguir avanzando en las experiencias. Y ahora le toca el turno a otro ayuntamiento y responsable, que son referentes en el sector local. Desde Gijón nos hablarán de otra área donde los datos son la base. Me refiero a las ciudades inteligentes. Fernando Álvarez García, de la Dirección General de Innovación y Promoción, nos explica cómo ir de las Smart Cities a la transformación y transición verde y digital. Así que adelante, Fernando. Voy a intentar ceñirme al tiempo y disculpar que yo me tengo que salir de la mesa a las 12:30, que tenemos una presentación de lo que os voy a presentar. Exactamente, además se presenta hoy en clave interna. Si ponéis las diapositivas, por favor, podéis poner la presentación. ¿Podéis pasar a la primera diapositiva, por favor? Yo voy a tratar de explicaros muy brevemente lo que entendemos que es el paso de una transformación digital y verde de un territorio. Lo llevamos a una ciudad, podríamos extrapolarlo a cualquier tipo de territorio, provincial, autonómico, etc. Para nosotros estos son los hitos y los pasos que se deberían de dar, que se pueden dar todos a la vez, Son las fases que nosotros hemos ido realizando en el Ayuntamiento de Gijón. En primer lugar, la administración electrónica, pero la administración electrónica donde debemos de dar una visión de la información como activo y de integridad y consistencia y unicidad del dato, que era lo que aportaba Víctor. En paralelo, sin duda, una vez que tienes administración electrónica, tienes datos, la administración abierta, que también apuntaba Víctor, con el modelo omnicanal, donde se abra ya la experiencia del propio usuario, ya no multicanal, sino incorporar la omnicanalidad con la propia experiencia del usuario, que es el que percibe el servicio y nos tiene que reportar un feedback de cuál es su experiencia de usuario, con transparencia, con participación y con colaboración en la gestión. Y de ahí podríamos saltar a lo que se denomina territorios inteligentes y sostenibles, que hoy en día, si lo alineamos con todas las agendas europeas y nacionales, incluso regionales, de algunas comunidades autónomas, estaríamos hablando del Horizonte 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Pacto Verde Europeo, Next Generation, etc. Siguiente diapositiva, por favor. En el caso del Ayuntamiento de Gijón, en lo que estamos trabajando desde hace un año y medio, nos quedan todavía 18 meses para concluir, es en estos cinco grandes ejes o grandes actuaciones que incorporan 16 componentes de agrupación de proyectos. Estamos hablando de unos 30 proyectos que están todos en fase de ejecución, algunos más avanzados, otros menos avanzados, y que los ejes principalmente versan o giran en torno a la digitalización integral de la administración municipal, a la sostenibilidad. El primer eje de digitalización con datización es dar el salto del PDF a estructuras de datos e incorporar además en esa datización todo lo que es la información de ciudad. Porque en todos los procedimientos administrativos hay una parte que es la parte bien en contratación, bien en subvenciones o bien cualquier tipo de otros procedimientos
de permisos, autorizaciones, licencias, etcétera, donde hay un componente de activo de ciudad, donde la ciudad nunca la incorporamos en los procesos, porque no estamos definiendo los procesos de inicio a fin, procesos end-to-end, procesos transversales. El siguiente eje gira en torno a la descarbonización, la transición energética, etcétera. El tercero es de cohesión social y de equidad, es el eje de la persona, donde incorporamos todo el eje de colaboración público-privada social, el eje social, donde las personas cobran especial protagonismo. El siguiente gira en torno a la movilidad, principalmente moviéndonos hacia la movilidad como servicio. Y al final, otro eje donde giran todos los componentes relacionados con la gobernanza de la gestión municipal a través de, principalmente, de la colaboración público-privada y social. Lo que estamos dando es un salto cualitativo en torno al modelo de gestión, donde se introducen las variables de la cogestión. Pero todo esto no podemos estar de espaldas a las estrategias europeas y nacionales, como apuntaba inicialmente, sino que tenemos que dar respuesta a estas estrategias para que la ciudad, nuestra ciudad, responda a estos retos. Por un lado, los 16 componentes que os decía responden tanto a los objetivos de desarrollo sostenible como a los 6 pilares de crecimiento inteligente. Si veis, en cada uno de los colores que habéis marcado, los 16 ejes responden a cada uno de ellos. Esto sería el último de los componentes, el cuadro de mando integral. El cuadro de mando integral lo que está respondiendo es a cada uno de estos objetivos y pilares estratégicos. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Puedes hacer 5 clics aquí, gracias. Lo que estamos hablando, no, al anterior, por favor, la anterior, aquí. Lo que estamos hablando, cuando hablamos del dato, y aquí a 5 clics para que pase, para que se vean los recuadros en rojo. Lo que estamos hablando es de un proceso de integración para pasar de la plataforma de gestión municipal a la plataforma de gestión de ciudad. Pero no son dos mundos, no son dos componentes diferentes, es un todo en uno. Todo tiene que estar, como decía antes, todos los procesos son transversales y todo tiene que estar contemplado a la hora de hablar de una política de gobernanza de los datos. Si vemos todas las integraciones en las que estamos trabajando ahora mismo, abajo estaría el ERP, que es la gestión municipal, el ayuntamiento, la plataforma de gestión de la administración. Incorporamos la plataforma de ciudad, que está integrada directamente con, a nivel de núcleo del dato único, con el ERP. Estamos hablando de un ERP de ciudad, podríamos decir. Y a todo esto le incorporamos la estrategia de Internet de las cosas, para que nuestras cosas de la ciudad nos hablen, porque eso apuntaba inicialmente que la información de muchísimos de los procedimientos administrativos no finaliza en la mera o en la simple tramitación administrativa, sino que en el propio resultado de esa tramitación administrativa lo que tiene es un impacto en algún tipo de activo de la ciudad. Y a partir de ahí lo que hablamos es de soluciones de gestión sectoriales, pero que tienen que estar integradas en el todo que hablamos, en el todo en uno. Entonces, estamos dando el salto, como decimos nosotros, de la administración como plataforma a la ciudad o al territorio como plataforma. Estamos dando el salto a una gestión integrada municipal, a una gestión integrada de ciudad, del término municipal o término provincial, etcétera, en otros casos. Siguiente diapositiva, por favor. Si hiciéramos un mapa de procesos con una visión holística, ahora mismo los colores que veis son los 16 componentes y en todos los componentes, en todos los flujos de información, de datos, donde estamos actuando a la vez. Estamos actuando de una forma integral e integrada en toda la administración municipal, incluido, lo que os decía antes, un especial enfoque a la información de ciudad y a toda la datarización de la ciudad. Siguiente diapositiva, por favor. De lo que estamos respondiendo es a un plan de sistemas de ciudad. Apuntaba Víctor inicialmente al hilo de la intervención de Víctor, yo creo que es complementaria a la intervención que estoy realizando, en donde lo que estamos viendo es todos esos servicios que hay en un término municipal, cómo somos capaces de identificar qué información, qué datos necesitamos de ellos y cómo esos datos se integran directamente con estrategias de integración en los propios procesos administrativos. En los procedimientos de contratación administrativa se ve muy claro. Y vamos a poner algún ejemplo en la siguiente diapositiva, por favor. Pensemos, por ejemplo, en un banco que se compra en un procedimiento de contratación. Un banco hoy en día nos puede hablar. Los bancos nos hablan. ¿Qué nos puede decir un banco que está en una ciudad con un dato? ¿Dónde estoy? Porque tenemos que saber dónde está el banco instalado. Pero vamos a pensar en otros datos. ¿Se está utilizando o no se está utilizando un detector de presencia?
solo de presencia. Se usa o no se usa, porque a lo mejor ese dato, ese banco que está instalado en una plaza, tiene poco uso y se cambia de emplazamiento y tiene más usos. Lo que estamos tratando de hacer, o lo que estamos trabajando para hacer, es datarizar o datizar todos los activos de la ciudad. Ahora mismo, yo os recomiendo que leáis, tenemos publicado una licitación abierta que acaba el plazo de presentación de las ofertas el día 18 de marzo de este mes, donde hablamos de la datización de todo el alumbrado municipal, de todo el término municipal, todos los puntos, todas las instalaciones de alumbrado y todos los edificios e instalaciones municipales, que sería el gran salto que vamos a dar inicialmente. A partir de ahí creceríamos con mobiliario urbano, juegos infantiles, etc. Siguiente diapositiva, por favor. Al final lo que estamos diciendo es lo que comentaba anteriormente. Las cosas hablan hoy en día. Una luminaria habla, dice dónde estoy, estoy encendida, estoy apagada, estoy consumiendo, cuánto he consumido en un rango de tiempo, estoy dando la potencia lumínica que tengo contratada, porque tenemos que ir al control de gestión, tenemos que estar relacionándolo con un control de gestión. Y si esto lo abrimos en un entorno colaborativo, que los ciudadanos sean las personas, sean parte activa, lo que hacemos es una cogestión del servicio, donde la propia persona está accediendo a la información de ese activo y comprobando que los datos que está mostrando son los datos de los acuerdos de servicio del propio contrato. Siguiente diapositiva, por favor. Otra información, una persona que reside en una calle o en un parque, que quiere saber qué activos hay en un parque, o en su distrito, o en su barrio, o en su plaza, qué activos. Y no hablamos solo de activos, farola, banco, columpio, etc. ¿Qué activos tengo? ¿Y qué información tengo de mis activos? ¿Están dando el servicio, que es para el que están sido adquiridos? ¿Están dando los niveles de servicio para los que han sido contratados? Siguiente diapositiva, por favor. Claro, esto suena un poco galáctico. Entonces yo digo, cuando hablo con compañeros de nuestros ayuntamientos, les digo, ¿cuál es la situación de partida? Nosotros no estamos en esta situación de partida hoy, pero lo que estamos viendo, como apuntaba Víctor, es que hay demasiados silos de información. Lo que estamos viendo es que se necesita un modelo conceptual, una arquitectura, que era la que yo trataba de representaros previamente, que sea una visión general, donde haya una unicidad del dato, donde los datos sean compartidos. No voy a repetir lo que dijo Víctor, que comparto toda la exposición que ha hecho, pero lo que tenemos es que, ante esta situación de partida, siguiente diapositiva, buscar una respuesta. Nosotros entendemos que las respuestas están ya en el mercado y que ya están inventadas, que son las plataformas de gestión integral. ¿Por qué? Porque se comparte información entre todos los componentes y porque se eliminan datos y operaciones innecesarias de reingeniería, porque estamos hablando de una gestión de procesos. Una gestión de procesos donde lo que gira principalmente en un entorno de servicio público es la gestión de la información y la información como principal activo para la prestación de los servicios, donde la información tiene que ser corporativa, tiene que ser consistente, tiene que tener calidad del dato, se puede utilizar, etc. Este sería nuestro modelo de arquitectura que proponemos, en el que estamos trabajando, que estamos desarrollando ahora mismo. A nivel de núcleo, integración, aquí faltaría, que no me ha dado tiempo a incorporarlo, serían los activos, que lo hemos incorporado nuevamente. Los activos, como os he explicado previamente, sería otro elemento nuclear que nos permitiría y nos permite ahora mismo, como nuevo contrato, que un activo sea parte integrante de un proceso administrativo, al igual que es una persona o una dirección o un documento, etcétera. Y lo que nos permite con esto, os voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de unos de los casos de usos de integración ciudad-ayuntamiento en los que estamos trabajando ahora mismo de los procesos. Por ejemplo, la lectura de un contador de energía, donde la lectura de un contador de energía durante un periodo de tiempo, cuando nos llegue la factura, somos capaces, la factura nos entra a la plataforma de gestión municipal, la lectura la tenemos en la plataforma de ciudad. Como tenemos integración ciudad-ayuntamiento, lo que hacemos es casar lectura nuestra, realizada por nosotros, por kilovatio y periodo de tiempo, con kilovatio que nos están facturando. Si coinciden, verde. Empezamos a intentar a trabajar o avanzar en la automatización, que sería el paso de la transformación digital. Automatizar la digitalidad. La transformación digital es automatización, principalmente en base a la calidad de la información y de los datos. Pues este ejemplo que os he puesto de integración ciudad-ayuntamiento con un caso de uso, estamos desarrollando varios casos de usos en este tipo. Siguiente diapositiva, por favor. Y esto no es sencillo. Nosotros lo que consideramos es que, en primer lugar, tenemos que tener una visión diferente.
Hay que tener una visión de proceso, orientada al proceso, y el proceso integral, de inicio a fin, no procesos parciales. Y hay que recoger toda la información, la datización de cada uno de los apartados del proceso. Las soluciones, los procesos que estamos hoy en día afrontando es que en función de la solución o de la aplicación informática que estamos utilizando, analizamos esos datos, cuando los datos tienen que ser transversales y reutilizables en todo el proceso. En segundo lugar, necesitamos, además de cambiar esa visión, realizar un gran esfuerzo, de cambio, que es desaprender lo que venimos haciendo. No sirve lo que veníamos haciendo hasta ahora mismo. Tenemos que reinventarnos, trabajar en un entorno colaborativo y abierto. Aquí hay muchos actores implicados. Cuando se habla en entornos de transformación digital y verde, hay un componente de colaboración público, privada y social muy importante, y en el eje social hay muchos actores que intervienen y tenemos que tener un modelo de gobernanza de todos esos actores. Estamos hablando de un entorno colaborativo. Siguiente diapositiva. Y como hay muchos actores, tiene que haber muchos directores de orquesta. No solo hay uno, hay muchos directores de orquesta. Y lo que tiene que haber es una visión compartida, una estrategia compartida para alcanzar los objetivos que se proponen. Ya está la estrategia definida por la propia Unión Europea a través de la agenda del Pacto Verde, de los fondos Next Generation, etc. Está toda por la agenda urbana, europea y nacional, donde están escritas. O ahora mismo el plan de recuperación, resiliencia y transformación del Estado. Están los objetivos, están marcados, tenemos que alinearnos y que nuestras ciudades se muevan hacia ellos. ¿Con qué activo? Pues con la información, con los datos como principal activo. Y sin esto, difícilmente cumpliremos los objetivos que están marcados por las estrategias europeas y nacionales. Por mi parte, nada más. Y agradecer la invitación para participar en estas jornadas y saludar a mis compañeros de mesa, que es un placer verlos, aunque sea a distancia, y espero que pronto nos podamos ver en persona y compartir vuestra compañía y conocimiento y sabiduría. Un abrazo. Muchísimas gracias, Fernando. La verdad es que es impresionante el proyecto que estáis desarrollando y el trabajo que hay detrás, que también es de muchos años. Bien, y ahora toca el turno a otra faceta importantísima en la transformación y en la aplicación efectiva del dato a la misma, como es el de las personas. Por eso nos hablará de qué competencias asociamos en los equipos directivos en relación a los datos. Y también nos hablará de los proyectos de su ciudad, Antoni Merino Orejón, gerente del Ayuntamiento de Mataró. Él será el encargado de hacerlo. Adelante, Toni. Buenos días. Gracias por la invitación. Si podéis poner la presentación, por favor, y saltar la primera, ya directamente a la segunda. Agradecer a Miguel Ángel y agradecer también al Instituto de Transferencia del Conocimiento la invitación a participar en esta jornada sobre un tema que claramente está encima de la mesa y que nos ocupa a lo largo y nos ocupará mucho más a lo largo de los próximos años. Mira, esta imagen de un castell, yo creo que es una imagen que refleja muchos de los elementos que en este momento nos encontramos sobre la mesa, la necesidad de articular equipos, ¿no? De coger piezas que todas tengan sentido y que solo de la agregación y de la suma podemos ser capaces de construir, pues en este caso un castell, en este caso pues un servicio público que genere valor y que aporte a nuestros ciudadanos una oportunidad. Si pasamos, por favor, pasamos la siguiente también, otra más. Pasamos la siguiente, gracias. Este es un esquema un poco del trabajo que hemos estado haciendo a lo largo de los últimos 5 años. No pretendo explicaros porque no tengo tiempo y tampoco creo que sea el objeto de la sesión, solo quiero señalar 3 ideas. Una primera idea es que esto no se empieza de un día para otro, esto detrás hay un camino y hay un tiempo, es necesario el tiempo. No solo hay necesario el tiempo, sino que los proyectos de transformación, en tanto que son proyectos de cambio, requieren un tiempo considerable, son proyectos a medio y largo plazo. Los resultados no llegan la primera semana, ni llegan el primer mes y posiblemente no llegan el primer año. Estamos hablando de cambio de cultura, estamos intentando incidir en la cultura de la organización, estamos intentando que las personas que trabajan y que hacen bien las cosas, el problema no es que a partir de un determinado momento las hagan mal, sino que es necesario repensar la función y repensar un poco la tarea. En ese sentido, después de unos años,
además aparece, nos ha aparecido el COVID. Y en ese sentido, esto creo que es una experiencia después de un año de darnos cuenta y haber aprendido o aprender a relativizar y cómo algunas cosas que sin sentido, sin alma, en un año claramente quedan desfasadas y en un año, cuando miramos para atrás, quedan antiguas. En cambio, aquellas cosas que responden a elementos que tengan propósito, ¿no? Es decir, que tengan un objetivo, que respondan al para qué, son elementos que aguantan perfectamente. Y en ese sentido, uno de los aprendizajes pasa precisamente por poner en cuestión muchas de las cosas que estábamos haciendo y reenfocar la actividad. En ese sentido, ¿en qué estamos trabajando en este momento? Pues incorporar dos elementos. Uno, incorporar la estrategia. Es muy importante que el proyecto de transformación responda a una estrategia y a un propósito. Y dos, el concepto de las misiones, ¿no? Los compañeros de Valencia han trabajado en profundidad ese tema y es un concepto que permite articular las realidades de un reto a unos proyectos concretos. Ese elemento intermedio que es capaz de temporalizar y concretar los objetivos es una de las cosas donde estamos entrando. ¿Podemos pasar, por favor? Bueno, muy brevemente, el proyecto nosotros lo articulamos alrededor de tres grandes ejes: cómo trabajamos, cómo nos relacionamos y cómo nos relacionamos también con la ciudadanía, ¿no? Y alrededor de eso, ¿qué sistema de valores construimos? Esos tres retos más uno lo articulamos alrededor de cinco dimensiones que creemos que son fundamentales a la hora de explicar cómo una administración produce servicios. Son las personas, cómo se organizan las personas, qué tecnología utilizan y qué recursos se ponen a su disposición, qué estrategia hay detrás, porque podemos ser buenísimos haciendo una cosa que no sirva exactamente para nada y en ese sentido la estrategia es fundamental, y cómo además todo esto va liderado con un elemento de liderazgo ético y basado en valores. Bueno, este es el esquema con el cual estamos trabajando. Si pasamos, ya para entrar un poco en materia de datos, hemos tenido la suerte, la fortuna de poder conjuntamente, pasamos por favor a la diapositiva, tenemos la fortuna de haber compartido con el Ayuntamiento de Gavá un proyecto que ha recibido el apoyo de la Unión Europea a través de las iniciativas de innovación urbana, la SUIA, que básicamente lo que pretende es la posibilidad del diseño de servicios proactivos con el objetivo de anticiparnos a las necesidades y eso nos permita, por un lado, poder ofrecer los servicios mejor y, por otro lado, dimensionar mejor las necesidades si somos capaces de anticiparlas, ¿no? Este proyecto, en base a poner en valor los datos, desarrollando algoritmos basados en inteligencia artificial y donde elementos como la ética de la inteligencia artificial, la transferibilidad o lo que sería el análisis de oportunidades, es en un proyecto en el que estamos inmersos en este momento. Si queremos, si pasamos, por favor. En este momento, este proyecto nos ha permitido también situar en la agenda de nuestro plan de transformación el trabajar alrededor del mundo de los datos. Más allá de experiencias concretas sobre ámbitos, como antes comentaba en alguna otra ponencia, del tema de los servicios de estadística y de estudios, es necesario hacer este trabajo que en este momento tenemos en marcha, definir un modelo integrado de gobierno de datos. Estamos acabando la diagnosis, estamos analizando el modelo de gobernanza para a partir de aquí poder definir un modelo organizativo y un plan de acción. Si pasamos, por favor. En el terreno un poco de la... Para preparar esta ponencia, la verdad es que la he trabajado un poco con el equipo y hemos hecho algunas reflexiones muy, muy planas en el sentido de observación de lo que nos ha estado pasando. Y una de las conclusiones que hemos llegado es que hemos pasado por cuatro etapas previas. Una es esa realidad en base a una estructura que también ha salido antes, estructuras en silos, donde la información está completamente parcializada, donde la gente tiene como tesoro su Excel o su Access sin formar parte de la estructura corporativa. En fin, un primer paso fue identificación de estas bases, intentando articularlas dentro de sistemas corporativos mucho más sólidos, que tuviesen unos protocolos de seguridad y de solvencia técnica mucho más potentes. De ahí pasamos al hecho de que esos datos no pueden estar solos, en la necesidad de crear un repositorio común, y en este momento ya hemos avanzado en la estructura de intentar crear cuadros de mando donde esos datos se compartan, ¿no? Nuestro próximo reto es ese modelo integrado que os estaba comentando. Si pasamos, por favor. A la hora de intentar, ya poniendo foco en el encargo que se me ha hecho, que es un poco hablar de las personas y de los equipos directivos,
a la hora de poder implantar estrategias de datos, creo que hay algunas reflexiones que es importante tener. Una de ellas tiene que ver con algunas debilidades que tenemos las organizaciones públicas, básicamente por nuestra formulación, por el hecho de tener estructuras jerárquicas y sectorizadas y especializadas, ¿no? Pues uno de los elementos es la falta de competencias y el analfabetismo en materia de datos. Esto se podría traducir con esa pregunta, ¿no? Si no sabemos hacernos las preguntas, es difícil que seamos capaces de responderlas correctamente. Y en ese sentido, creo que una de las dimensiones necesarias es trabajar alrededor de esa falta de competencias, que tenemos una parte importante de los equipos que estamos dentro del ámbito público, que hasta ahora el tema del dato y el análisis, sobre todo de esa información, no ha sido una de nuestras prioridades. Falta cultura colaborativa. Es otra de las realidades que dificulta implantar una estructura de datos y poder articular una estrategia. No somos las organizaciones públicas especialmente habilidosas a la hora de tener estructuras internas donde, como se ha dicho antes, se encajan los silos y en realidad lo que estamos planteando es estructuras mucho más transversales, mucho más interrelacionadas. En ese sentido, es difícil la colaboración y en ese sentido es complica la gestión integrada de esos datos. Y luego, la resistencia a compartir de la información, ya sea por esa cultura que hablábamos o ya sea también por la poca fiabilidad, calidad y disponibilidad de esos datos, ¿no? Son elementos que dificultan la implantación de una estrategia en ese sentido. Si podemos pasar, por favor. De una manera sencilla, podemos explicarnos que posiblemente tenemos unos equipos y unos directivos muy orientados a tarea, es decir, habitualmente el componente estratégico que se le presupone a un directivo y si no como mínimo un jefe de servicio es esa capacidad de orientar la actuación con una perspectiva estratégica. Cuando estamos tan concentrados en el día a día, la etapa que estamos pasando de ausencia, de falta de recursos y de tensión en los front office de nuestros servicios posiblemente lo explican, pero otra cosa es si lo justifican, ¿no? Pero en cualquier caso necesitamos una dimensión y ese enfoque estratégico por parte de los directivos. Este análisis, que es el chiste de... acabo de aprender a decir Fragoneta y ahora me dicen que se llama mano volumen. Es un poco el símil que hacemos cuando hemos conseguido perder el duelo del documento en papel. La gente ahora se ha acostumbrado y familiarizado con el PDF y ahora le estamos diciendo que eso tampoco, que no va de PDF, sino que va de datos y que posiblemente los metadatos, las estructuras, ¿no? Estos procesos están siendo de una tremenda dificultad, básicamente, no sé si porque aparte de lo que serían las plantillas nos ha pillado un poco mayores, sea porque en principio hay unas ciertas dificultades a hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? Aquí siempre se ha hecho así o en este punto siempre hemos trabajado de esta manera, es un elemento que no facilita. Y luego fomentar las decisiones en datos y un poco menos en esas relaciones que tenemos generadas de dependencia, estructura orgánica o sea de relaciones de colaboración basadas en el conocimiento, estas estructuras de datos nos abren un puente de posibilidades, pero requieren unas situaciones de las personas de una mayor abertura, ¿no? Pasamos, por favor. Bueno, ¿qué elementos podemos incorporar que faciliten la implantación de esa estructura, ¿no? Las personas que tienen la responsabilidad y la titularidad de los datos, ¿qué podemos esperar? Bueno, por un lado, crear y empoderar estas figuras de administradores de datos. No los tenemos. Antes ha habido intervenciones que hablaban de esos perfiles, ¿no? Del administrador de datos o de los gestores de datos. Estas personas que deberían de tener un nivel de responsabilidad significativo son capaces de analizar y en ese sentido identificar oportunidades para a partir de aquí de manera responsable buscar nuevas formas de generar valor. Este es un elemento. Otro elemento creo que podría ser pues eso que hemos insistido todos de los silos y romper esos silos como un elemento fundamental. La colaboración de terceros, ¿no? Hay mucho conocimiento fuera de las organizaciones. Es muy posible que sea uno de los temas donde no tengamos todo el conocimiento, o si tenemos conocimiento lo tengamos muy orientado, muy posiblemente al ámbito tecnológico, pero donde nos falta una dimensión, una capa vinculada con la organización y vinculada con las personas que en este momento desconocemos. Y luego la posibilidad de desarrollar infraestructura técnica que permita que toda esta capas de información que tenemos, de datos que están distribuidos y de cualquier manera, pues tengamos unas estructuras, como se ha comentado en la primera intervención de esta mesa, que nos permitan articular todo ese esquema.
Si hablamos un poco ya de las dimensiones o de lo que podrían ser las competencias de esos equipos que tienen que trabajar con datos, yo creo que hay cuatro dimensiones clave, posiblemente dos y con dos subcompetencias. Una tendría que ver con la visión estratégica, esa capacidad que antes reivindicaba de esa dependencia excesiva de la tarea, de esa perspectiva estratégica que tiene la capacidad de identificar relaciones y situaciones que no son obvias para a partir de aquí poder identificar puntos clave que permiten construir escenarios y en base a esos escenarios poder repensar los servicios que prestamos, como un elemento fundamental de esta dimensión. Otra es la capacidad de análisis y toma de decisiones basadas en datos y en ese sentido esa capacidad de analizar hechos y métricas y datos debería permitir poder prever situaciones y en ese sentido guiar decisiones en la práctica de nuestras organizaciones. Un tercero, que yo creo que se subdividiría en dos, que tendría que ver con la comunicación e influencia, es decir, no solo tenemos que saber poder tomar las decisiones oportunas y adecuadas, sino saberlas transmitir correctamente y tener una cierta capacidad de persuasión. Es una competencia muy vinculada con el liderazgo. Y un último elemento vinculado con estas cuatro competencias que consideramos como más clave, tendría que ver con la capacidad de relacionarse y colaborar, ¿no? Es una habilidad que muchas veces cuando uno provee una plaza como técnico habitualmente, que es como sueles acceder a la organización, las competencias relacionadas con la relación y la colaboración no son las más habituales. En una estructura que hablábamos que tenía que ser transversal, que tenía que tener capacidad de operar dentro y fuera de la organización, son unas habilidades muy importantes. Bueno, creo que de tiempo ya voy un poco justo. No me dará tiempo a explicarlas todas. Hay un equipo que está trabajando competencias digitales, no necesariamente directivas y no vinculadas directamente con el tema de datos, pero creo que encajan perfectamente con lo que estamos haciendo y han identificado esas siete competencias digitales. Yo resaltaría alguna, por ejemplo, lo del liderazgo en red, esa capacidad de dirigir y coordinar equipos de trabajo distribuidos en red que físicamente y en entornos digitales, que quiere decir que igual físicamente no están juntos, ¿no? La pandemia nos ha empezado a enseñar a poder tener que interactuar con equipos a los que presencialmente no estamos viendo. La innovación y la creatividad para afrontar nuevos problemas. Solo si somos capaces de enfocar los problemas de una perspectiva nueva, es posible que seamos capaces de encontrar soluciones diferentes, ¿no? Si nos vamos al repositorio de lo que sabemos hacer, con toda seguridad, las soluciones que planteemos, hay muchas posibilidades de que no sean efectivas. Estamos en un entorno VUCA, estamos delante de una realidad que cambia constantemente y aquello que nos ha servido una vez no necesariamente nos servirá la siguiente. Es la capacidad de trabajo en red y específicamente en entornos digitales. Esa capacidad de aprendizaje continuo, ¿no? Hay gente experta en temas de estrategia, identifican como los dos elementos fundamentales la capacidad de innovar y de aprender. Solo si somos capaces de aprender nos dará la posibilidad de innovar y poder atender esa complejidad y esa realidad que constantemente nos está cambiando. Por lo tanto, esa capacidad de aprendizaje continuo, de aprender de lo que nos está pasando, de ser capaces de poner en cuestión, son elementos fundamentales. Bueno, elementos como la resolución de problemas o la seguridad serían elementos ya fundamentales. Yo creo que casi voy a acabar la última, la siguiente, básicamente cuatro ideas también que tienen que ver con elementos que son fundamentales y que no he podido hablar hasta ahora. Uno tiene que ver con los elementos éticos, qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Bueno, pues ese es el elemento que puedo hacer con esos datos, para qué me pueden servir, hasta dónde paso, dónde me quedo corto, la capacidad de interpretar, ¿no? El valor X se tiene que poder poner en contexto, hay muchas variables que deberíamos poder contextualizar a la hora de poder tomar una decisión. En ese sentido es muy importante esa capacidad de interpretar. Insistir en los elementos estratégicos, los datos nos dan la oportunidad de poder anticiparnos, de poder hacer, si somos capaces de leer correctamente, tienen las características que antes ya se han comentado, de fiabilidad, etcétera, etcétera, pues esa capacidad de poder diseñar proyectos predictivos, la capacidad de poder anticiparnos a esa realidad. Y por último, un elemento fundamental que creo que es el reto principal que tenemos como sector público es que el futuro pasa por ser capaces de generar valor, identificar perfectamente cuál es nuestra cadena de valor. Y en ese sentido, los datos han venido para quedarse y posiblemente para ayudarnos a poder definir con mayor exactitud cuál es la cadena de valor y dónde estamos generando un valor. Y difícilmente podremos sustituirlos o por el mercado o por fórmulas de colaboración social o por sencillamente por la automatización y la digitalización de los procesos. Bueno, yo lo dejaría aquí. Creo que me queda alguna cosa más, pero creo que hasta aquí es suficiente.
Muchas gracias. Sí, pues muchísimas gracias, Antoni. Has tocado un reto fundamental que es el de las personas y para conseguirlo hay que tener en cuenta las personas que estáis hoy hablando, pero también las personas que están escuchando, porque si lo están haciendo es porque realmente están implicados y ocupados en conseguir alcanzarlo. Así que muchas gracias a todos y vamos a pasar, antes de finalizar esta mesa, en la que no vamos a poder tener tiempo de preguntas, pero las trasladaremos cuando nos las paséis en el chat, pasaremos a una visión más técnica y de mercado que nos puede introducir ideas diferenciales e innovadoras en el panorama que hasta ahora se ha expuesto. Y contamos con la intervención de Paola Simonian, que es arquitecta de soluciones de Oracle, que nos hablará de la transformación digital, aliada estratégica en la gestión y el aprovechamiento de los datos. Adelante, Paola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿se me escucha bien? ¿Ok? ¿Sí? Bueno, ante todo quiero agradecer, gracias, Anthony. Quiero agradecer la invitación, ya que realmente es un privilegio formar parte de esta mesa redonda con ponentes que tienen tan alto nivel y con presentaciones tan interesantes. Quedé la última, así que tengo la vara bastante alta en este momento. No pretendo ser exhaustiva con la presentación técnica, ni mucho menos, sino que quiero brindar una visión a muy alto nivel que pueda aportar algo de valor para que después podamos tener un debate al respecto. Bueno, próxima diapositiva, por favor. Bien, pasemos esta, esta es la obligatoria corporativa, así que unos segundos. Bueno, muy bien. Cuando hablamos de transformación digital, o sea, si bien en cada contexto vamos a atravesar diferentes procesos en el camino de la transformación digital, podemos pensarlo como un proceso que involucra tres aspectos. Principalmente va a haber un aspecto físico, ya que en la mayoría de los casos, ¿qué va a implicar? Va a implicar en mayor o menor medida cambios en la infraestructura o en el empleo de las tecnologías que tenemos para migrar de los procesos manuales que teníamos previamente a los digitalizados. Esto más o menos ya está bastante resuelto en la mayoría de las administraciones. Sobre todo porque España está en el podio, digamos, está como uno de los países que está más avanzado con respecto a la digitalización de procesos. Pero también decimos que la transformación digital es cognitiva. ¿Por qué? Es en el sentido de que la digitalización, incluido lo que es inteligencia artificial y el aprendizaje automático, nos va a permitir un análisis de datos bastante sofisticado en donde las máquinas lo que hacen es realizar algo parecido, algo que se asemeja a lo que sería el pensamiento humano, para poder, a través del análisis de estos datos, poder sacar conclusiones y poder tomar decisiones. Y en tercer lugar, decimos que la transformación digital es cultural. ¿Por qué? Porque involucra a seres humanos que están acostumbrados a actuar y a reaccionar de determinada forma en su entorno conocido, pero que esto se va a ver modificado como consecuencia de esta transformación. Entonces, los roles de los trabajadores o de los usuarios van a cambiar para adaptarse a los nuevos procesos y a las nuevas capacidades y van a estar habilitados por la tecnología. Este último aspecto suele no ser el más mencionado, pero la verdad es que considero que es bastante importante hablar de esto porque tenemos que asegurarnos de que todos comprendan el valor de esa transformación y que estén equipados con el conocimiento necesario, con los procedimientos necesarios para poder realizar el cambio, ya que esto va a ayudar a crear una base sólida para que esta transformación digital tenga éxito. Siguiente, por favor. Como ya hemos escuchado en las ponencias anteriores, nos encontramos con varios desafíos al momento de avanzar en los planes de transformación digital, en las administraciones públicas en este caso, ¿no? No voy a entrar en detalle respecto a esos desafíos porque creo que quedaron bastante bien plasmados por los disertantes anteriores, pero si bien la situación que vivimos desde hace aproximadamente un año, que nos ha llevado a acelerar de manera exponencial esta transformación, y todavía queda mucho camino por andar. Al menos, como yo lo veo, me parece que también hay muchas oportunidades para poder generar un cambio muy beneficioso en la administración pública. Cuando hablamos de transformación digital en las administraciones públicas, acapara un terreno bastante extenso, porque podemos estar hablando de gestión ciudadana, podemos estar hablando de ciudades inteligentes, de la administración de los recursos, de fomentar el turismo, por ejemplo. Podemos estar hablando de muchas de estas cosas,
pero independientemente del área en la que nos estamos refiriendo, hay algunas cuestiones que van a ser coincidentes. Por ejemplo, cada aspecto del trabajo de una administración pública, ya sea la toma de decisiones, o la formulación de políticas, o el gasto, regulaciones, o cualquier otra acción o implementación, va a implicar cierto grado de riesgo, ¿sí? Y esto va a ser común a todas. Por eso, las administraciones necesitan tener eficiencia y el poder de la tecnología para ayudar a optimizar y automatizar estos servicios para mejorar las operaciones, para poder ahorrar dinero, por ejemplo, y al mismo tiempo para poder garantizar la seguridad. Con respecto a la tecnología, el paraguas de la transformación digital abarca una amplia variedad de tecnologías. Acá podemos incluir cualquier tipo de aplicaciones de software, redes, inteligencia artificial, machine learning, realidad virtual, realidad aumentada, Internet de las cosas, que es algo de lo que se habla bastante últimamente y que de hecho está creciendo de una manera muy rápida, machine to machine, big data, análisis de video, en fin, hay muchísimas, esto es por nombrar algunas. Y si hoy tenemos este auge de la innovación y de nuevas tecnologías, es en gran parte gracias al impulso brindado por el cloud computing. ¿Sí? La expansión de la oferta de los servicios de nube acercó bastante estas tecnologías a un gran número de organizaciones y de diferentes tamaños. O sea, muchas veces estas tecnologías eran accesibles para organizaciones de gran tamaño y gracias al cloud computing, organizaciones pequeñas o con menos presupuesto pueden acceder de una manera más fácil y pueden facilitar el uso de estas tecnologías, lo cual hace que sean más populares hoy en día. Por otro lado, también, cuando vemos todo este catálogo de tecnologías enormes y hablamos de transformación digital, parecería ser que, para que se considere transformación digital, tenemos que pasar por todas estas tecnologías o tenemos que estar usando todo esto. Y en realidad, no tiene nada que ver con esto. En realidad, lo que tenemos que hacer es poder elegir la tecnología específica, la tecnología adecuada, que nos lleve a lograr los resultados de los cuales nuestra organización a los que nuestra organización necesita llegar. Siguiente, por favor. Bueno, si algo nos queda en claro desde hace un tiempo es la enorme importancia y el potencial de los datos, ¿sí? Que es lo que venimos hablando desde tempranito esta mañana. Sabemos que es imprescindible contar con la mayor cantidad de datos posibles para tomar las decisiones basadas en la evidencia que tenemos, pero también sabemos que tener datos no soluciona todo el problema, ¿sí? Es tener datos y saber qué hacer con esos datos o saber cómo tratar esos datos para que tengan algún tipo de utilidad para mi organización, ¿sí? Todos sabemos que a mayor cantidad de evidencia, mejores análisis puedo hacer y, por lo tanto, mejores decisiones voy a poder tomar. Pero las herramientas para tomar esas decisiones son importantes también. La mayor dificultad que tenemos hoy en día es el grado de fragmentación que tenemos, debido a que hay una enorme cantidad de fuentes y los datos pueden provenir casi de cualquier cosa hoy en día, ¿sí? Y es ahí donde tenemos el primer gran desafío, que es estandarizar de alguna manera esa diversidad de datos para poder consolidarlos y poder trabajar con ellos y para poder también llevar a cabo otros de los objetivos primordiales, que es la apertura de esos datos a otras organizaciones para que los puedan reutilizar. Lo que en organizaciones pequeñas, que cuentan con muy poco volumen de datos, va a proveer un gran valor agregado, el que yo pueda abrir los datos y poder compartirlos. ¿Por qué? Porque podrían de alguna manera mejorar sus propias capacidades predictivas al poder incrementar ese volumen de evidencia, ese volumen de datos, tomando datos que se ajusten a los modelos con los que ellos trabajan. Respecto a la situación actual, lo que fuimos vivenciando hasta ahora con la experiencia que tenemos es que debido a las tecnologías tan dispares y en muchos casos anticuadas y obsoletas, que en algunas administraciones todavía seguimos encontrando, a veces por falta de presupuesto, a veces porque tienen aplicaciones legacy y no podemos modernizar, pero la realidad es que la integración de los datos fragmentados hace que tengamos que crear una plataforma, que crear una plataforma digital sea muy complejo, ¿sí? Porque habría que hacerla muy customizada o muy adecuada para esas tecnologías que tienen, y invertiríamos mucho más esfuerzo en el desarrollo, en la gestión, para tener una consistencia de los datos, y ni hablar de la seguridad, porque a tecnología más antigua o a tecnología más segregada, también la dificultad aumenta muchísimo respecto a seguridad.
Y también podemos poner otros planteos acá, disponibilidad de los datos, escalabilidad, recuperación ante desastres, etc. Siguiente, por favor. Bueno, ya que hablamos de estandarización de datos, para que vean cómo nos tomamos en serio el tema en Oracle, estamos tan alineados que hasta hemos traído la misma dispositiva, la misma diapositiva con mi compañero Félix. Solo para reforzar el concepto y por si hay alguien que no haya estado presente en la excelente presentación que hizo mi colega, y por dar un ejemplo que nos va a resonar a todos, sobre todo los que vivieron la misma cantidad de mundiales que viví yo, lo que podemos pensarlo, podemos compararlo con las diversas tecnologías que teníamos que manejar según lo que queríamos hacer. ¿Sí? Si queríamos hablar por teléfono, teníamos un dispositivo que era específico para eso, lo mismo si yo quería tomar una foto, si quería escuchar música, si quería enviar un mensaje, lo que sea. ¿Sí? Hoy en día no necesito todo eso. Hoy en día no necesito más que un único dispositivo y quizás una conexión de datos más o menos decente, y puedo hacer esas tres cosas y muchas más a la vez. ¿Y por qué? O sea, ¿qué generó este cambio de paradigma? ¿Qué pasó? Bueno, fuimos optando por incorporar tecnologías que nos simplificaban la vida, y hoy estamos tan acostumbrados a hacer todo con el móvil que nos parece impensable volver a esa fragmentación. Y un poco apuntamos a eso también en lo que es industria y organización, ¿sí? Haciendo la analogía a los diferentes tipos de datos con los que convivimos, hasta hace muy poco sí o sí necesitaba base de datos separadas, ¿sí? Tenía tipos de datos diferentes, necesitaba base de datos separadas. Hoy en día, con una única base de datos, que vamos a llamar convergente, ya es posible la eliminación de esta fragmentación que de diferentes tipos de datos o de diferentes tipos de usos. Entonces, esta tecnología de base de datos convergentes, ¿qué me va a permitir hacer? Me va a permitir contar con una plataforma en la que yo pueda hacer desde análisis de grafos hasta trabajar, no sé, con datos provenientes, obtenidos de sensores de Internet de las Cosas, o datos de ubicación geográfica, ¿sí? No solamente me va a facilitar el análisis de los datos. Por ejemplo, también me va a dar la posibilidad de poder crear aplicaciones en tiempos muchísimo más reducidos, ¿sí? Yo podría trabajar hoy en día con Apex y crear aplicaciones en horas que en otro momento me hubiesen demorado semanas o meses, ¿sí? Ya que toda esta tecnología está integrada de una manera nativa con la base de datos. Siguiente, por favor. Muy bien. Volviendo un poco a nuestros protagonistas, los datos, ya acordamos que constituyen un importante recurso, ¿sí? Y cuya obtención y producción se realizó una gran inversión de recursos, ya sea humanos o económicos. El empleo eficiente de estos datos como eje de los procesos de trabajo y tomas de decisiones va a hacer que la información se convierta en nuestro principal elemento de valor. Y es por eso que la gestión del ciclo de vida de los datos es determinante para que podamos extraer la máxima utilidad de estos datos. Desde la creación o la captura, ¿sí? El almacenamiento, pasando por el uso en las distintas actividades de procesamiento, hasta que estos se vuelven obsoletos y se eliminan o se dispone de alguna manera o se archivan o lo que sea que hagamos con esos datos cuando no los estamos utilizando. Un marco de gobernanza de datos nos va a tener que garantizar la gestión adecuada de estos datos a lo largo de todo este ciclo de vida, ¿sí? Ya sea en la captura, donde podemos tener una recopilación de datos de calidad, en la gestión, que vamos a necesitar que sea altamente eficiente y que se optimice al máximo todos los esfuerzos necesarios, luego en su uso y su tratamiento, que es donde vamos a tener que integrar los datos, aniquilarlos y vamos a usar todas las conversiones necesarias para poder extraer el valor de esos datos a través del uso de diferentes tipos de herramientas, de algoritmos, vamos a hablar de machine learning, vamos a hablar de inteligencia artificial, etc. Y posteriormente viene el acceso y el consumo, que acá es donde necesitamos el poder analizar los datos, hacer que los datos sean accesibles, que sean utilizables porque los necesiten, y por qué no también la posible monetización de esos datos, ¿sí? Que podría ser una forma de retorno de la inversión. Y acá en este punto del ciclo de vida es en donde es tan importante la capacidad de la apertura y la reutilización. Y la posibilidad de tener tecnologías integradas que compartan este mismo modelo de datos para que los datos puedan fluir libremente a través de diferentes organizaciones, de diferentes administraciones. La realidad es que si los datos se mantienen fragmentados y no hay una estandarización, el dato le va a servir solamente a la administración que lo produjo y no va a poder ser compartido, no va a poder ser aprovechado por
alguna otra organización. Por eso es acá, sobre todo, donde tenemos que aprovechar la tecnología para poder brindar servicios más eficientes y más transparentes también. Y esto va a ser posible si la arquitectura de implementación es lo suficientemente flexible como para poder recopilar y entregar esta información a través de múltiples dispositivos o de múltiples aplicaciones. La implementación va a tener que estar preparada para el futuro y no solamente permitir una gobernanza inteligente, sino que también se debería poder escalar fácilmente, ¿sí? A medida que las administraciones avancen hacia el modelo digital de ciudad inteligente, yo tendría que poder escalar todas estas infraestructuras para que vayan acompañando ese crecimiento. Y por último, un tema que es fundamental, por eso lo puse todo alrededor en la diapositiva, que no podemos dejar de pasar por alto, es la seguridad, ¿sí? Que tiene que ser la clave de todo el proceso de digitalización y de transformación digital, porque a medida que va aumentando la interacción online con los usuarios, o vamos sumando un aumento de complejidad, o la hiperconectividad, la seguridad va a ir ganando cada vez más importancia, ¿sí? Porque cada vez tenemos un perímetro más grande para proteger o un perímetro más complejo para proteger. Siguiente, por favor. Bueno, como ha comentado mi compañero Félix en su presentación, una de las tecnologías que nos va a poder aportar muchísimo valor es la de la automatización, ¿sí? En primer lugar, la automatización me va a potenciar el ahorro de costes y la mejora de los procesos de la administración pública. El impulso de la automatización, la verdad es que se vio bastante acentuado en las administraciones públicas como respuesta al incremento de la actividad administrativa durante toda esta crisis sanitaria que venimos viviendo. Y es una gran estrategia para poder agilizar también la recuperación económica que tan necesaria es en esta nueva normalidad. Eliminando la complejidad de la gestión de datos, tenemos inmediatamente una optimización de los recursos que nos permite redireccionar presupuesto que antes yo estaba usando para mantenimiento y que ahora lo puedo derivar o lo puedo reutilizar para tareas que tengan un valor agregado, ¿sí? Estamos en la diapositiva anterior, por favor. Muchas gracias. Por otro lado, el contar con una base de datos autónoma, vamos a poder reducir al mínimo los riesgos, ya que la securización se encuentra automatizada de manera nativa, y esto va a reducir enormemente el perímetro de vulnerabilidad. Por supuesto, todo el tiempo que dejo de utilizar en mantenimiento o en securización, es un tiempo que puedo reinvertir en innovación, y que va a ser finalmente lo que haga la diferencia para afrontar los retos que tenemos por delante, ¿sí? Ahora sí, siguiente, por favor. La anterior, eso, gracias. Bueno, entonces, para ir redondeando el tema, vamos a ver que la transformación digital nos requiere empezar a pensar en el dato como plataforma y planificar nuestras estrategias alrededor del dato, ya que nos va a dar la capacidad de poder predecir situaciones y de poder estar preparados para su gestión, que al final es un poco lo que necesitamos para poder llevar una administración eficiente y que mejore nuestro entorno y la calidad de vida de los ciudadanos. Y no quiero terminar sin resaltar en todo esto que venimos viendo la importancia del cloud. Porque la realidad es que la aparición de la computación en la nube es una innovación que nos permite cada vez más a los gobiernos, a las administraciones, a las organizaciones, optimizar los recursos en esa tecnología, ¿sí? El modelo de cloud nos va a dar la capacidad de llevar a término proyectos de manera mucho más veloz, va a permitirnos reducir costes, y nos va a permitir implementar rápidamente aplicaciones, poder entregar proyectos a término, ¿sí? Y hacer todo esto a través de la infraestructura compartida. En particular, durante el estado de crisis sanitaria generado por COVID-19, quedó de manifiesto la criticidad del cloud para poder dar continuidad a las operaciones, ya que facilitó servicios de acceso remoto desde lo más común, que podría ser el correo electrónico, hasta cosas más sofisticadas, como aplicaciones o herramientas propias de cada organización. Sí, buscando un poco datos para esta presentación, vi que, según el último informe del Observatorio de Tecnología del Sector Público, que es del año pasado, del 2020, 7 de cada 10 administraciones públicas cuentan con algún tipo de servicio en la nube. Y la verdad es que se espera que esto vaya incrementándose bastante, de una manera bastante acelerada en el futuro cercano, ¿sí? Algunas de las ventajas que el cloud computing puede aportar,
Se puede destacar en la externalización de recursos para reducir esfuerzos de mantenimiento, la democratización de la infraestructura, el ampliar el acceso de recursos que anteriormente solamente estaban disponibles a grandes instituciones y que hoy las instituciones más pequeñas pueden tener esas capacidades de cómputo, pueden tener esas herramientas que antes tal vez por presupuesto no podían acceder, ¿sí? Y podemos tener mayor capacidad a la hora de procesar y de almacenar datos, tanto los generados por transacciones normales como dispositivos de IoT, por ejemplo, que tienen una capacidad de generar un volumen de datos enorme, ¿sí? Bueno, siguiente, por favor. Muy bien. Voy a mencionar muy, muy brevemente tres de las tecnologías emergentes más populares o más en boca de todos en estos días. La primera es Internet de las Cosas. España es el quinto país europeo que más invierte en Internet de las Cosas, ¿sí? Viene detrás de Alemania, de Reino Unido, de Francia y de Italia. Este dato no es menor, porque significa que si tenemos una inversión muy alta en Internet de las Cosas, tenemos un volumen gigante de datos para tratar, ¿sí? Y la tecnología de Internet de las Cosas a la administración pública, a mí en particular me parece súper valiosa, porque nos va a permitir hacer un montón de cosas que van a agregar un montón de valor a la ciudadanía, ¿sí? Cuando hablamos de ciudades inteligentes, podemos mejorar muchísimo los aspectos de vivienda de la gente, podemos mejorar todo lo que es tráfico, podemos, como comentaba un expositor previamente, identificar, por ejemplo, si tenemos un accidente, si tenemos algo que haga que desviemos todo el tráfico para una ruta alternativa. Podemos trabajar en seguridad, podemos tener análisis de video. Es infinito lo que podemos hacer con recursos de Internet de las Cosas, ¿sí? Y realmente el crecimiento, la urbanización obligó un poco también a todas las ciudades a innovar y a tratar de tener mejores servicios con el menor coste posible, ¿sí? Por eso también es que estas iniciativas de ciudades inteligentes que conectan, que intercambian información a través de múltiples sistemas, de múltiples dispositivos, esto en realidad está pensado justamente para mejorar la calidad de vida general de los ciudadanos, ¿sí? Quiero ir un poquito más rápido porque sé que estoy muy, muy, muy justa con el tiempo. Muy bien. Inteligencia artificial. Sabemos que los datos son el centro de las principales transformaciones digitales del mundo y que su proliferación va a facilitar muchísimo el desarrollo de tecnologías como esta, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tengo un enorme crecimiento en la cantidad de datos disponibles. Tengo muchísimo avance en la potencia y en la capacidad de los sistemas de computación y de almacenamiento, cosas que antes eran impensables hacerlas, hoy con la capacidad computacional que tenemos, las podemos hacer sin problema. ¿Sí? La investigación y el desarrollo con éxito de nuevos algoritmos y de métodos de aprendizaje automático. Todo esto impulsa la inteligencia artificial a ser uno de los elementos principales, por ejemplo, de la Agenda Española Digital del 2025, ¿sí? Que se fue presentada en julio del año pasado. Y existe una oportunidad enorme para aplicar la inteligencia artificial como un elemento de transformación de la economía y de la sociedad, incluido el funcionamiento de lo que son servicios públicos, transparencia de las administraciones, así como abordar los grandes retos sociales como la brecha de género, la brecha digital o la transición ecológica. ¿Sí? Y el sector público acá también tiene mucho para ver. ¿Por qué? Porque es el mayor productor y gestor de datos de los individuos y de las empresas y de los servicios que presta. Entonces resulta natural que el análisis de datos y de inteligencia artificial pasen a ser una clave en la gestión de las administraciones públicas. Siguiente, por favor. Bueno, diapositiva, el blockchain es una de las tecnologías de información más disruptivas hoy en día, y es compleja y es incipiente, por eso la aplicación, que si bien es transversal a todos los sectores de actividad del ámbito público y privado, está viniendo como un poco más lenta que con otras tecnologías. Actualmente el blockchain se utiliza principalmente para pagos y transacciones transfronterizas, para finanzas comerciales, para liquidaciones de transacciones, cumplimiento normativo, etc.
Su evolución pasa por implementarlo en todos los ámbitos, tanto sea privados como públicos, y poder incluir este sistema de gestión de datos personales e identidad digital. Sería una herramienta ideal para todo lo que es protección de datos, sería una herramienta ideal para poder proveer, autenticidad, o sea, la capacidad de verificar autenticidad, ¿sí? Y para los procesos administrativos, ¿sí? Siguiente, por favor. Bueno, acá ya estamos con las conclusiones. ¿Para qué, para que TI pueda respaldar de manera efectiva, ¿sí?, toda esta transformación digital, es importante garantizar, primero, agilidad, ¿sí? ¿Esto qué va a implicar? Va a implicar garantizar que el intercambio de datos sea configurable, sea escalable, lo que me permite que las aplicaciones entre departamentos se integren de forma segura y que puedan intercambiar datos correctos, lo que va a reducir el tiempo necesario para poder lanzar nuevos servicios o para reducir los costes de implementación de tecnología, ¿sí? Es fundamental también tener un plan estratégico basado en datos. ¿Por qué? Por esto que fuimos viendo, de la evidencia y cómo la evidencia me ayuda a tomar mejores decisiones, ¿sí? La adopción de la nube junto con estas tecnologías emergentes de las que estuvimos hablando, sí, también, que no lo mencioné, pero también chatbot, machine learning, ¿sí?, van a ser aliadas imprescindibles para lograr este cometido. Y el despliegue de nubes públicas y privadas nos va a permitir un despliegue de servicios mucho más rápido, facilitando la innovación, ¿sí? Además, bueno, la infraestructura implementada va a consumir una cantidad significativa de bienes inmuebles, de energía. O sea, si yo sigo teniendo mis data centers en mi casa, digamos, esto es un consumo de recursos que voy a poder prescindir si me paso a la nube, por ejemplo, ¿sí? Y importante, súper importante, y no me canso de mencionarlo, no fui más extensa con esto porque ya se habló del tema, la seguridad. La seguridad tiene que ser fundamental en la transformación digital. Bueno, fui un poco rapidito, espero que les haya sido útil la presentación y, bueno, quedo para el debate. Sí, pues nada, muchas gracias Paola, gracias Víctor, Fernando, Antoni, por la participación. Creo que habremos conseguido el objetivo de aportar ideas y abrir oportunidades en nuestros asistentes. Como no tenemos tiempo para el debate, porque hemos consumido más que de sobra el tiempo previsto, y pido a nuestros asistentes que reserven un poquito de tiempo adicional al que tenían previsto, ¿vale? Porque creo que tenemos muchas cosas muy interesantes que escuchar. En un momento iniciaremos la siguiente mesa con la presentación y moderación, que correrá a cargo de Roberto Magro Pedro Viejo, que es el coordinador del Grupo de Datos Abiertos de la Red de Entidades Locales de la Transparencia y la Participación Ciudadana de la FEM y jefe de Servicios Interactivos del Ayuntamiento de Alcobendas. Así que en un minuto pasamos a la siguiente mesa. Gracias.